Le comento que una familia busca desesperadamente a su familiar luego de haber desaparecido tras ser retenido por agentes de Policía Nacional Civil en un sector de Chimaltenango. Desaparecido se encuentra un hombre que habría sido retenido junto a un amigo por agentes de la Policía Nacional Civil en San Andrés Itzapa, Chimaltenango. En un video captado por pobladores del municipio se observa como uno de los agentes policiales lleva a cabo la captura, aparentemente por escándalo en la vía pública. A pocos metros se observa una maleta que se sabe en su interior contenía una fuerte suma de dinero, por lo que los policías decidieron trasladar a los dos hombres a la comisaría del lugar, en donde fueron identificados como Eldin Chick Shi, de 28 años, y Milton Nelson Santamaría, de origen canadiense. En el lugar, el extranjero habría sido golpeado en repetidas ocasiones, por lo que al quedar inconsciente fue expulsado a la vía pública, a donde llegaron socorristas para atenderlo y trasladarlo a un hospital. A su ingreso al Centro Asistencial Regional de Chimaltenango, este hombre falleció. Momentos después, a eso de las 7 horas con 52 minutos del jueves, familiares de Eldin recibieron una llamada en la que indicaba lo ocurrido y no volvieron a saber de él. Los seres queridos de este hombre denunciaron el hecho e iniciaron la búsqueda de Eldin sin tener éxito hasta el momento. Actualmente se reporta la captura de 4 agentes policiales como presuntos responsables de lo ocurrido, mientras el jefe de la comisaría se encuentra prófugo, por lo que se ha iniciado con la investigación y búsqueda del hombre que sigue desaparecido.